Well, well, well. Shopping for a car? Yep. Carvana made financing a car as smooth as can be. Oh, yeah? I got pre-qualified instantly and had real terms personalized just for me. Doesn't get much smoother than that. Well, I got to browse thousands of car options on Carvana, all within my budget. Doesn't get much smoother than that. It does. I actually wanted a car that seemed out of my range, but I was able to add a cosigner and found my dream car. It doesn't get much... Oh, it gets smoother. It's getting delivered tomorrow. Visit Carvana.com or download the app to get pre-qualified today. Para oyentes trendis de los Altos Mirandinos y la Gran Caracas. Música sin límites. Dame un beso, desayuno, almuerzo y cena, tu menena. Y sé que vale la pena, ven y rompe las cadenas. Altos FM, Top Trendy Radio. El siguiente programa contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A y puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de sus padres o representantes. Altos 107.1 FM no se hace responsable por los conceptos y opiniones emitidos durante el siguiente programa, los cuales serán de la exclusiva responsabilidad de sus conductores y participantes. Comienza el magazine de lo más trending, Altos VIP. Las tendencias, los eventos, las recomendaciones y toda la información del entretenimiento. En compañía de Carvet Amaya, Altos VIP. Hola, hola, feliz y bendecida tarde. Hoy es miércoles 11 de octubre de 2023 y yo estoy feliz de estar junto a ti una tarde más. Yo les recuerdo que esto es la señal de Altos 107.1 FM. Nosotros somos Altos VIP, donde solo los mejores están aquí. Nosotros llegamos a ti gracias al ingeniero Luis Enrique Gómez en la dirección general de la estación. En los controles, mi querido Adrián Oviedo. Este programa es una producción de Enter Goyo de y Punto Producciones. ¿Y quién habla para ti cada tarde? Carvet Amaya, certificado de locutor 56637. Si quieres escucharnos dentro y fuera del territorio nacional, altosfm.com.be. En las redes sociales nos encuentras como @altosfm. Nuestro teléfono acá en cabina, 0212-383-1260. Y el 0414-100-1071 es el teléfono que debe estar grabado en tu celular. El día de hoy tenemos un programa maravilloso porque tenemos dos invitados muy especiales. Un invitado es talento nacional, es alguien que nos exalta. Y no solamente por lo que hace, sino con quién lo hace, vamos a decirlo de esta manera. El día de hoy va a estar conmigo Alessandro Pineda, quien es el... manager, el creador, el productor, el director de Señora Real Venezuela, y en esta oportunidad nos acompaña con todo lo que tiene que ver con el desfile de moda de Mamá se viste a la moda, en donde los estereotipos de belleza han cambiado y de eso vamos a conversar. El desfile es el viernes de esta semana y no podemos perder tener la primicia por aquí por Altos VIP. También estará con nosotros Arigert Antunes, quien es doctora orientación, una orientadora profesional y una venezolana que está haciendo vida en otro país y está dejando el nombre de Venezuela en alto. Así que no te puedes perder Altos VIP por Altos 107.1 FM por todo lo alto. A esta hora es tendencia. Y la tendencia no es nada más y nada menos que el desfile de Mamá Viste, Mamá se viste a la moda. Esto es un evento que se hace anualmente con mujeres desde los 28 años hasta los 60, ¿ok? Este es un nuevo esquema en donde masifica la inclusión con participación de muchísimas personas, entre modelos, diseñadores de moda de todo el país. Estos desfiles son producidos, dirigidos por Alessandro Pineda, quien lleva su guía bajo la realización de producciones como, por ejemplo, Caracas Fashion Week, el amado concurso Señora Real Venezuela, y Pasarela Venezuela es uno de los desfiles de moda que se presenta en este evento que es vitrina nacional.
es el número uno en Venezuela y facilita a modelos, a diseñadores, la oportunidad de mostrar sus aptitudes tanto en el campo del modelaje como en el campo del diseño y vestuario, sirviendo así de plataforma para impulsar sus talentos. La moda, señores, ha cambiado, así que van a poder ver y desfilar diversas categorías, ¿ok? Mujeres de varias edades teniendo como bandera la inclusión, pero esa inclusión bonita, esa inclusión en donde todas las mujeres son bellas independientemente que si somos altas, bajas, que no importa la edad que se tenga. Alessandro ha hecho algo muy bonito aquí de la mano de profesionales y en esta oportunidad sé que va a ser muchísimo mejor que años anteriores, porque ya Mamá se viste a la moda no es el primer año que se presenta acá en Venezuela, sino que ya tenemos tiempo con esto. Así que en unos minutos no te despegues de Alto 107.1 FM, porque vamos a tener al propio Alessandro Pineda contándonos qué se viene el día viernes con el desfile de Mamá se viste a la moda. Lo más top de la música en Altos VIP. Síguenos, arroba Altos FM, arroba Soy Carby Amaya. Un y 22 minutos de la tarde y nosotros seguimos aquí contándote de todo lo que trae el desfile de pasarela Mamá se viste a la moda. De verdad que nosotros estamos súper encantados de este tema, porque primero les quiero contar quién es Alessandro. Y Alessandro es el fundador no solamente de el Caracas Fashion Week, que es donde se presenta Mamá se viste a la moda, sino también de Universal Queen International, de Queen of Nation oficial, de Señora Real Venezuela. Y bueno, por supuesto, de Caracas Fashion Week. Él tiene una agenda súper apretada y de verdad que el día de hoy nos está brindando unos minutos de su tiempo. Estamos esperando la conexión vía telefónica con él, pero yo quiero comentarles que, como él lo dice en muchas oportunidades, no solamente él hace reinas, no, él hace mujeres triunfadoras, mujeres empoderadas, mujeres que les gusta y que entienden que no solamente a través de la belleza física se puede lograr muchas cosas, sino que en sus clases, yo tuve la oportunidad de estar con ellos hace algún tiempo y nosotros veíamos en donde sus profesores definitivamente estaban capacitados para dar clases de modelaje, para clases de empoderamiento, clases de y de todo el tema en donde no, en donde ves más allá de una cara bonita, de un resultado fantástico ante la pantalla. Fíjense que él siempre habla de la belleza inclusiva. La belleza inclusiva es mucho más que una simple moda a través de las redes sociales. Es una filosofía que abraza la diversidad en todas sus manifestaciones y trata así de valorar y representar la belleza en diversas formas, en colores, en tallas, en edades, en géneros. Porque no solamente nosotros somos bonitas porque nos veamos bien o estemos maquilladas ante una cámara, sino que nosotras somos mucho más que eso. Y de verdad que Alessandro se encarga y se ha encargado no solamente por más de 10 años, no solamente ahorita, sino por más de 10 años de sacar lo más bonito de la mujer venezolana.
Entonces, si quieres conocer muchísimo más acerca de esta invitación que te estoy haciendo, vamos a conocer de mano de su director, Alessandro, cómo van los preparativos para el viernes en este maravilloso desfile. ¿Cómo estás, Alessandro? ¡Feliz tarde! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Saludos. Bueno, feliz y contento con muchas expectativas para el evento que tengo hoy del día viernes. Un evento inclusivo que realza la diversidad de diferentes estereotipos de persona, de color, de edad, de peso, estatura, y bueno, es algo innovador que desde hace ya más de 10 años he estado trabajando. Sé que Mamá se viste a la moda es anual, es un desfile que haces anual, pero no solamente ellas van a estar en este desfile, sino que han hecho también obras sociales. Sí, correcto. Trabajamos diferentes actividades antes del evento final para que obviamente no nada más sea el concepto que tienen las personas de un modelo que no tiene nada más solamente de Yuya, sino que también creamos la parte de sensibilización, donde nos fuimos al barrio Petare, en la localidad del Morro, donde beneficiamos a 250 niños, repartimos zapatos escolares, repartimos los desayunos, hicimos juegos para divertir a la comunidad, y bueno, facilitamos también una sopa, donde le dimos a 250 personas, tanto a representantes como a niños, para finalizar la actividad. Alessandro, yo les estaba contando a las personas que nos escuchan a través de Alto 107.1 que no solamente son personas que vienen de hacer modelaje muchos años atrás, sino que son mujeres que tú las enseñas y formas no solamente mujeres bellas y reinas hermosas, sino mujeres completas, mujeres que se empoderan completamente. Sí, claro, bueno, el concepto viene realmente cuando la gran mayoría de las mujeres quisieron ser Miss Venezuela o quisieron ser modelos cuando jóvenes, y obviamente quizás por situaciones económicas, los padres que antes eran muy cuadrados o los hijos que eran, les quitó esa oportunidad de vivirla. Y bueno, yo retomo ese vivir de la mujer en su etapa madura y le enseñamos desde cero, pues, cómo caminar, cómo sentarse, cómo es una pasarela de modelo, cómo es una pasarela de niño. Y bueno, eso les da lo que sería la parte de, como que hacer algo nuevo, pues no nada más es trabajar, tener hijos, sino que una actividad extra que las incentiva a verse mejor y sentirse mejor. Así es. También sé que vienen muchos diseñadores a estar presentes en tu desfile. Sí, correcto. Tenemos 30 diseñadores y marcas participantes. Todos son talento nuevo. Principalmente tenemos lo que sería los fabricantes de Mercosur, que es llamado El Cementerio, donde son la parte de textil que reparte todos los vestuarios por Venezuela, tanto centros comerciales como tiendas. Entonces, trabajar con los fabricantes que la gente no conoce es también chévere, porque también se le da la oportunidad de conocerse y que también existe un desfile que también le da la oportunidad a ellos. Le da la oportunidad de dimensionarse, qué bonito, de verdad. Entonces, la invitación es para el viernes, Alessandro. ¿Por dónde vas a estar por tus redes posteando las fotos, haciendo Instagram Live? ¿Cómo va a estar eso? Sí, bueno, pueden ver por Instagram Live a través de Caracas Fashion Week o Señora Real Venezuela. Y también el evento es el 13 de octubre en el Colegio de Médicos de Santa Fe, a las 4 de la tarde. Buenísimo. Bueno, Alessandro, sé que estarás súper full el día de hoy haciendo todo, y de verdad que te agradezco muchísimo que nos hayas regalado unos minutos de tu tiempo para conocer un poquito más a fondo todo lo de Venezuela, Mamá se viste a la moda acá en Venezuela. Gracias, bueno, gracias a ti por la receptividad y tomarme en cuenta, y bueno, le deseo mucho que también sea su programa. Gracias, gracias, un beso, un abrazo, que te vaya bien y que ese desfile quede espectacular. Bueno, muchas gracias, saludos a todos, feliz almuerzo. Igualmente, gracias, Alessandro. Nosotros avanzamos con más de la buena música que tenemos en Alto 107.1 FM para ti. VIP, más música, más música. Yes, my guy, Poruco. Solo tú, nadie más que tú. Solo tú, nadie más que tú. Ay, 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 ay,
Para oyentes trendis de los Altos Mirandinos y la Gran Caracas. Música sin límites. Dame un beso, desayuno, almuerzo y cena, tu mi nena. Y sé que vale la pena, ven y rompe las cadenas. Altos FM, Top Trending Radio. Síguenos, arroba Altos FM, arroba Soy Carby Amaya. Nuestros anunciantes, más que clientes, son nuestros aliados. Impulsa tu marca con nosotros. Momento de publicidad. ¿Estás esperando un Black Friday para tener descuentos? En Altos 107.1 FM nos adelantamos. Nosotros aceleramos las oportunidades para que en cualquier día de la semana puedas ahorrar. Aprovecha e invertir en publicidad a precios increíbles. Te ayudamos a que tu campaña de último semestre destaque por todo lo alto. Comunícate al 0414-293-7539 o a arroba Altos FM. Como siempre digo, no solo necesitas tener tu marca en redes sociales, es importante que te quedes en el inconsciente de tus clientes. ¿Y esto cómo lo vas a hacer? A través de cuñas radiales. En Altos adelantamos el Black Friday para que tú tengas tu marca en nuestra voz. La cuña radial recuerda que es un anuncio auditivo en el cual tienes un mensaje claro y conciso, y este va a generar un impacto maravilloso en tus clientes y por eso vas a tener más ventas. Así que comienza a subir el volumen de tus ventas. Carvet Amaya te acompaña en Altos VIP. Contigo los días de playa me dan más calor. Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor. En la cama me curaste todo lo que me dolía. Me pusiste a latir donde ya no me latía. A ti sí te creo cuando me dices de amor. Mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él. ¿Pa' qué le digo que no si me lo hace mejor? Estamos de regreso con Altos VIP. Altos VIP. Bueno, y como les comenté al inicio del programa, el día de hoy tenemos a la doctora Arigert Antunes, quien es venezolana, licenciada en Educación, Mención Orientación de la Universidad del Zulia, magíster en Psicología Educacional de la Universidad Rafael Urdaneta de acá de nuestro país, doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad Rafael Belloso, con diplomado en sexualidad infanto-juvenil y pues muchísimos años de experiencia, y no solamente acá en Venezuela, sino también en Chile. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muy bien, muy feliz de conectarme contigo y con todo mi hermoso país. Qué rico, ¿verdad? Estar con tu gente, estar en tu casa. Así es. Y más Caracas. Caracas para mí significa muchísimo. Incluso también los Altos Mirandinos. Yo llegué a ir también para allá, de un taller allá. Así que para mí Caracas no es como para los maracuchos, ¿no? Que hay una guerra entre Caracas. No, para mí Caracas es lo más. Y si vuelvo a mi país, mira, ya volvería a vivir en Caracas, definitivamente.
Y nosotras estaríamos felices de tenerte porque de verdad que todo lo que estás dando desde allá para acá es muchísimo, es el tema, de verdad que lo que más me llamó la atención es esa orientación bonita que le das a los padres y también a los muchachos, porque todos los chicos están en Instagram y les salen tus publicaciones. Así es, sí. Hay muchos alumnos, muchos seguidores jóvenes que etiquetan a sus papás en publicaciones, porque ellos también quieren que los papás cambien la forma en la cual estamos educando esa crianza violenta, tradicional con la cual muchos de nosotros, los adultos, fuimos educados. Entonces, sí, es un contenido muy variado y sí, es tanto como para padres como para adolescentes. Y es que de hecho el día de hoy vamos a hablar de cómo mejorar la comunicación con mi adolescente, lo cual me parece genial porque tenemos tanto que decirle a los papás. Exactamente, exactamente. Es muy importante porque no nos podemos comunicar como lo hicieron nuestros padres con nosotros. Ya estamos en dos mundos distintos, ¿bien? Mientras que para nosotros, los adultos, los padres ahora de estos chicos, no había un mundo digital tan disponible como para ellos. No existían tampoco los derechos de los niños ni de los adolescentes. Es otro contexto, entonces tenemos que adecuarnos al contexto actual, al contexto donde sabemos que nuestros hijos son nativos digitales, por lo que saben cuáles son sus derechos, saben cuáles son sus deberes, ¿ya? Y las atribuciones, y qué hace un buen padre o no. Como lo estamos diciendo ahorita, ya un chico de 3 años sabe que la amenaza, el soborno o el chantaje son tipos de manipulación psicológica. Ellos no saben identificar porque, así como lo acabas de comentar, les salen publicaciones de psicólogos en las redes, ¿ok? O porque están en contacto directo con la información a través de Internet. Entonces, tenemos que educar de otra manera, una manera, obviamente, que involucre los derechos de los niños y seas tú, siga siendo, para que el adulto siga siendo una imagen de referencia y que tu autoridad esté basada en tu palabra y en tu certeza y tu congruencia entre lo que dices y lo que haces. Exactamente, teniendo límites firmes, digo yo, pero con amor. Exactamente. Muchos padres piensan que los límites es igual a prohibición, ¿bien? Y que vamos a tener que controlar al adolescente como lo hacíamos con los niños pequeños. Por ejemplo, un niño tú le dices, no, papá. Y él posiblemente deje de hacer eso que tú le estás pidiendo, un niño de 3 años. Pero con un adolescente la cosa funciona distinto. Ya él entiende que el universo es mucho más allá de lo que dicen sus papás. Él quiere pertenecer al mundo, quiere formar una personalidad, él quiere pertenecer a este mundo y rebelarse para encontrarse a sí mismo. Entonces, esas prohibiciones que posiblemente podrían haber funcionado en la infancia, en la adolescencia no. Entonces, la adolescencia, tenemos que tener en cuenta que para todos los papás, ojo, que la adolescencia no se trata de cómo controlar a tu joven para que no se descarrile, ¿ok? Y eso es lo que queremos, tenerlos como guardados del peligro y no. Sin embargo, esta no es nuestra función en la adolescencia, sería sobreproteger a nuestro hijo, no prepararlo para la vida. Si yo hago las cosas por él, si no sale solamente, si no es conmigo. Bien, entonces, ¿de qué se trata esa adolescencia? Es una etapa que conecta la infancia con la vida adulta. Y nuestra tarea como padre es acompañarlo en esa práctica guiada que va a ser cómo convertirse en un adulto funcional e independiente junto a mí. ¿Ok? Entonces, eso significa que yo le voy a dar las estrategias, vamos a compartir las estrategias, a definirlas, para que él vaya ganando esa autonomía progresiva, esa forma de ser autónomo poco a poco junto de mi mano. Entonces, los límites, como tú comentabas, Carmen, no se trata de imponerlos. No, tú no vas. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Eso no funciona. Incluso no funcionaba con nosotros. ¿Cuántos de nosotros no nos escapamos cuando nos decían Exactamente. así? Entonces, Exactamente. ahora, los límites con los adolescentes, ¿cuál es la manera más adecuada de hacer? Involucrándolos, que sientan que no es un límite o una norma de mamá, sino es una norma de nosotros, por ejemplo. Entonces, con respecto a las salidas, sería muy útil que, en vez de decirle tú no vas porque gana o yo no quiero, vamos a justificar, ¿ok? A justificar esa acción por la cual nosotros no pensamos que no es lo mejor esa salida, y a la vez vamos a crear los criterios
que son, van a ser considerados para permiso de salud, por ejemplo. Entonces, muchos conflictos con los adolescentes se podrían evitar si se tienen criterios de cómo, bueno, ya sabes que para poder salir a una compañía de Ariel, no te estamos escuchando bien. Vamos a volver a hacer la conexión. Vamos nosotros acá en Alto 107.1 FM con música. Estamos totalmente en vivo y pues estas cosas suelen suceder. Nosotros vamos a volver a hacer la llamada telefónica y nos contactamos con ella para saber más de las estrategias y de este tema tan importante que tiene para nosotros. Regresamos con más de Altos VIP. VIP. Y nosotros continuamos con la entrevista a la doctora Orientación, como es mejor conocida en las redes sociales. Y ahora creo que sí se escucha mejor. Ariger, ¿me escuchas bien? Sí, acá estoy, aquí sigo. Nosotros perfecto también. Estábamos conversando acerca de los de las estrategias que podemos utilizar con nuestros adolescentes para una buena comunicación. Exactamente, sí. Estaba comentando que es súper importante establecer los límites junto con los adolescentes, porque a diferencia de la infancia, la adolescencia es un momento donde vamos a acompañarlos, a guiarlos, a llevarlos de la mano, a enseñarles cómo es el mundo adulto. Y el mundo adulto lo que impera es la autonomía, la independencia. Eso es lo que esperamos, que ellos puedan hacer su vida de acuerdo a nuestros valores, por supuesto, por su propia cuenta. Entonces, cuando hablemos de las salidas, para dar un ejemplo de los límites, ¿no? Necesitamos hacerles saber a ellos que los vamos a involucrar en esa creación de esos límites. Y vamos a podemos crear juntos, junto con mi adolescente, cuáles van a ser esas pautas, esos criterios que vamos a utilizar para el momento de salir, cuando él pueda salir solo con su grupo de amigos, por ejemplo. Entonces, vamos a establecer la familia, papá, mamá, ojalá que aunque no estén juntos como pareja, sigan siendo padres y sigan siendo pareja en la parentalidad. Y ese adolescente a crear esos criterios, por darles un ejemplo. No solamente para salir, sino yo creo que para todo, porque yo tengo dos hijos, tengo una de 9 años y tengo un varón de 7 años, y es increíble como ellos desde pequeños, ellos me exigen que les explique el por qué es peligroso algo. Entonces, sí, cuando son niños nos están pidiendo eso, ya cuando son adolescentes nos piden cosas mucho más exacto, mucho más elaborada, ¿okay? Recuerda que también la preadolescencia comienza a los 7 años, por eso esos comportamientos ya de que no me basta solamente con lo que con tu opinión, eso viene a marcar ya el inicio de la preadolescencia, que suele comenzar entre 7 y 9 años, ¿bien? Se está adelantando estos últimos años. Bien, entonces es importante, sí, así como tú dices, no solamente la salida, sino para todo, que vamos a integrarlos a ellos, a incluirlos en los límites que vamos a establecer. ¿Para qué? Para que sean efectivos.
Porque, por ejemplo, si yo le digo tú no vas porque a mí no me da la gana, como posiblemente hicieron con nosotros, ¿qué va a pasar? Bueno, yo voy a buscar la manera de escaparme, de escabullirme de ese control. Entonces, entre más control percibe el adolescente, más, más rebeldía va a haber de su parte. Entonces, para evitarnos esas malas relaciones con el adolescente, que se vaya antes de la casa, por ejemplo, antes de estar listo, que incluso participe en actividades de riesgo, que pongan en riesgo su salud o su integridad por eso, por mostrarse adulto, porque nosotros no se lo estamos permitiendo en casa, vamos a incluirlo. Vamos a enseñarle a darle una dosis pequeña, paulatina, progresiva, de lo que es la adultez. Y en la adultez está el tomar decisiones, el hacerse responsable de sus acciones también y de sus consecuencias. Entre ellas, entonces, podríamos establecer esos criterios para la salida. ¿Quiénes son las personas que van a ir, por ejemplo? ¿A qué hora va? ¿Es la hora de regreso? ¿Estar activa la ubicación? ¿Que haya una persona adulta con ustedes, por ejemplo? ¿Que conozca yo a las personas con las cuales tú vas a ir? En fin, esos criterios que van a ser únicos en cada familia de acuerdo a sus valores deben estar establecidos junto con el adolescente. ¿Para qué? Para que él entienda que no es un capricho de sus papás, sino que realmente son acciones que él va a poder considerar, criterios que él va a poder considerar cada vez que vaya a salir. Entonces, por ejemplo, un adolescente cuando se le incluye para la próxima vez que lo invitan a una fiesta, pero ¿va a haber algún adulto? No, entonces no me van a dejar ir. ¿Por qué? Porque nuestros criterios son otros. Bien, entonces lo que se busca es, con los criterios establecidos, es que el adolescente se sienta parte, por supuesto, y sea más autónomo de poder tomar decisiones por sí mismo. ¿Por qué? Porque ya él, si tiene los criterios claros, ya él sabe qué es lo que no puede hacer. No tiene que esperar que mamá se lo diga. Bien, entonces también importa muchísimo esto de los límites al momento de las pantallas. Ya sabemos que los adolescentes tienen el ciclo circadiano distinto, es decir, ellos se acuestan más tarde y se levantan más tarde. Si los dejas tranquilos, ellos pueden estar hasta el mediodía durmiendo. Exacto. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque es parte de la pubertad. El cerebro comienza a funcionar distinto, ¿no? Y los cambios hormonales hacen que su cuerpo también funcione distinto. Pero si nosotros los padres dejamos ya que se acuesten muy tarde y se tengan que levantar muy temprano para el liceo, ¿qué va a pasar? Pues él no va a descansar bien. Entonces nosotros allí tenemos que también establecer criterios, basados, por supuesto, no en nuestro parecer, sino en la ciencia. ¿Cuántas horas debe dormir un adolescente? Debe dormir entre 6 y 8 horas como mínimo. 6 horas como mínimo, ¿ok? Y 8 como hora ideal, como horas ideales. Entonces, exactamente, entonces ahí vamos a incluirlo. ¿Cuál va a ser nuestro límite de tiempo, por ejemplo, para estar conectados en las pantallas? ¿Y cuáles van a ser las consecuencias, por supuesto, también de que no cumplas con esos criterios? Entonces, la comunicación ideal con un adolescente es aquella que lo incluye, lo considera una persona. Claro, que toma en cuenta su punto de vista. Exactamente, que vayamos practicando junto con él cómo es ese mundo adulto y que vaya también viviendo las consecuencias de sus elecciones en la medida de lo posible, ¿ok? Entonces, mientras nosotros tenemos claro que no estamos para controlar, sino para acompañar, la relación con nuestros adolescentes van a ser positivas, ¿ok? Y entre más tengamos claro que controlamos, van a ser negativas. Una pregunta que tengo por acá y es que en caso de que mi hijo no me haga caso, de que no cumpla con la negociación que hemos hecho, ¿cómo yo puedo castigar a un adolescente? Okay. O sea, comenzar que los castigos no nos dejan nada bueno. Si tú castigas a alguien es porque quieres hacerlo sentir mal. Exacto. ¿Ya? Quieres hacerlo sentir mal porque se equivocó. Y en ese sentimiento de malestar, una persona no aprende, ¿ok? Entonces, muchas veces queremos quitarle a nuestros hijos los privilegios, bueno, que yo misma le di, por supuesto, la tablet, el internet, el celular, las salidas también, los juguetes, porque él no cumplió un acuerdo, ¿bien? Entonces, ya por ahí tenemos que cambiar esa concepción, porque, por ejemplo, si yo te doy una mala respuesta a ti como mamá, por ejemplo, te levanté la voz, y tú me quitas la tablet, ¿qué tiene de enseñanza quitarme la tablet para no levantar la voz al hablar? Nada.
Nada, simplemente nada. Lo que voy a hacer es pasarla mal y frustrarme y pensar, yo como adolescente, mamá es malvada porque no me entrega la tablet, es una bruja, la odio, ¿ok? Entonces va a incrementar la fricción y el malestar en la familia. Entonces es importante comenzar a desactivar en nosotros con los padres que el castigo no me ayuda a que el niño aprenda, sino lo que hace es que ellos aprendan, frustra, sí, pero no nada bueno, más. ¿Qué aprenden? Aprenden a ocultarte. Ah, bueno, no mami, me va a esconder la tablet. Bueno, ya, yo lo voy a usar escondida. Entonces, más allá de buscar si está usando la tablet o no, o de controlar los cables, controlar el wifi, no, vamos a centrarnos en esa habilidad que tu hijo está requiriendo aprender. Él levantó la voz, ¿ok? Él levantó la voz, te trató mal. Allí hay algo que aprender, es cómo comunicarse de forma respetuosa. Cómo controlar la ira, ¿ya? Para no herir a las otras personas. Cómo establecer límites de forma sin violencia. Es allí. Entonces, en ese momento, tú, si estás muy molesta, le puedes mostrar a tu hijo cómo apartarte para ir comenzando con la habilidad. Mira, estoy muy molesta para conversar esto que acabas de hacer, para esa respuesta que me acabas de dar, en 20 minutos lo hablamos. Entonces, cuando estemos calmados, ahí volvemos a practicar. ¿Cómo podrías decirme eso sin ser grosero? ¿Cómo podrías decirme eso amablemente? Entonces, ahí vamos a ayudarle. Recuerda que los adolescentes, por la testosterona, ya por los estrógenos, por todas las hormonas que vienen asociadas a la pubertad, ellos van a tener más dificultades, incluso que en la infancia, de controlar sus impulsos, de controlar sus emociones. El temperamento le va cambiando, el manejo de las emociones va cambiando, y nuestra tarea como padres, además de comprenderlo, es ayudarle a reforzar ese control de impulso que está trabajando su cerebro, con enseñanza, por supuesto. Entonces, allí mismo, cuando él levanta la voz o lo dice de forma irrespetuosa, le vamos a enseñar que lo vuelva a practicar. Ajá, ¿cómo me dirías eso amablemente? Bien, entonces, así como esa, hay muchísimos ejemplos que necesitamos poner el foco es en el aprendizaje que nuestros hijos están requiriendo y dejarlos asumir las consecuencias, ¿ya? Por ejemplo, si tú tienes un pacto con tu hijo que no levantó, no sacó su ropa sucia, ¿ya? Porque el día de lavar no sacó su ropa sucia y se quedó su uniforme sucio en el cuarto. ¿Qué solemos hacer los padres? Peleamos, ¿cierto? Sí, que no sacaste el uniforme, ahora tengo que yo lavártelo, e incluso te saco una correa y te doy tres correas. Pero está aprendiendo mi hijo con esos correazos o con quitarle la tablet, por ejemplo, ¿por qué tenemos que sacar la ropa sucia y qué pasa si no la sacamos? No, ya yo aguanto mis tres correazos, aguanto mi semana sin tablet, pero no aprendí cuál es la consecuencia. De igual manera no aprendí. Exactamente, ¿cuál es la consecuencia de no haber sacado el uniforme? Ahora, si yo como padre le digo, mira, más allá de pelear para que saque el uniforme, le digo, lo informo. Eso es otra estrategia. En vez de dar tantas órdenes, vamos a informar. Juanito, el martes voy a lavar. Eso solamente, el martes lavo. ¿Qué le estás diciendo allí? Bueno, que lo que tú vas a hacer. Y él va a decidir qué va a hacer. Si el martes él no ha sacado la ropa, entonces él va a tener que vivir una consecuencia, que es lo que le va a enseñar. Y es lo que esas consecuencias nos controlan a nosotros los adultos. Bueno, si yo no lavo la ropa, ¿qué va a pasar? No voy a tener que ponerme. Me voy a tener que poner la ropa sucia y hedionda, ¿cierto? Sí. Eso es lo que tiene que vivir el adolescente. Entonces, llega el martes, él no saca su ropa no se lava. No se lava, tan sencillo como eso. ¿Bien? Y eso le cuesta mucho a los papás. Pero ¿cómo voy a dejarlo que vaya al liceo con la ropa sucia? Ese va a ser su aprendizaje. Allí él va a entender o ella va a entender por qué es importante sacar la ropa o va a tener que lavarla por sí misma. Y eso es ganar autonomía y eso es entender cómo funciona la vida adulta. Y no tuviste que molestarte, no tuviste que pegar, no tuviste que andar pendiente no por la tablet por una semana, no. Totalmente. Exactamente, simplemente deja que viva la consecuencia natural, porque si yo no hago algo, A va a pasar B. Si yo no saco, por ejemplo, mi ropa sucia, no me la van a lavar, voy a tener que lavarla yo o voy a tener que ponérmela sucia. Entonces, la comunicación con los adolescentes, ojalá que sea desde lo positivo, ¿bien? Entonces, en vez de decirle, cuidadito y no sacas la ropa, ¿no? Porque es que te voy a dar tres correas. Eso sería esperar lo peor de él y amenazarlo.
¿Cómo podemos comunicar lo mismo de una forma positiva, ¿no? Simplemente informando lo que nosotros vamos a hacer. Recuerda, Juan, que el martes voy a lavar. Nada más. Y entonces, cuando nosotros hacemos consciente de que nuestros mensajes sean de forma positiva, nuestros hijos van a tener mucha mejor disposición a escucharnos, ¿ok? Y a tener mejor relaciones interpersonales con nosotros. Excelente. Bueno, Ari, de verdad que yo estoy súper agradecida. El tiempo se nos fue volando el día de hoy, pero creo que necesito que vengas y hables más con los padres que escuchan Altos VIP, porque la información está muy buena. Quisiera que le regales tus redes sociales, que les digas acerca de los cursos y talleres que brindas, que creo que se pueden incluir desde acá, desde Venezuela. Por supuesto, por supuesto. Mira, yo antes de emigrar a Chile, y emigré solamente por la delincuencia, porque cada vez que viajaba me pasaban cosas muy terribles, pero yo lamenté mucho dejar mi país. Espero algún día volver. Pero amén, claro que aún sí. Así, los talleres míos son online. Entonces, ¿eso qué significa? Que cualquier persona, muchos venezolanos en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, y muchos venezolanos en Venezuela pueden seguir disfrutando de mis enseñanzas y de mis servicios, que tengo la asesoría privada, ¿bien? Y también los talleres. ¿Y cómo me encuentran? Yo soy una maracucha, pero con un corazón caraqueña. DRA, doctor abreviado, DRA Orientación, en Instagram y en Facebook. Okay. Y ahí compartimos diariamente contenido para abordar la sexualidad infanto-juvenil y también la disciplina positiva en infantes y adolescentes. Excelente, de verdad que muchísimas gracias. Y nosotros estamos felices de tenerte acá. Espero que, bueno, que haya muchísimas más oportunidades de poder conversar y que todos así acá será. En Venezuela gracias y en Altos Mirandino conozcan de tu trabajo. Les recuerdo que nosotros llegamos a ustedes gracias al ingeniero Luis Enrique Gómez en la dirección general de la estación. En los controles, mi querido Adrián Oviedo. Este programa es una producción de Ender Goyo de I. Producciones. Y quien habla para ti cada tarde, Carvet Amaya, certificado de locutor 56637. Si quieres escucharnos dentro y fuera de territorio nacional, altosfm.com.be. En las redes sociales nos encuentras como @altosfm. El teléfono en cabina 0212-383-1260. El 0414-100-1071 es para que te comuniques con nosotros vía WhatsApp y debe estar grabado en tu celular. Si quieres más información acerca de nuestro Black Friday, por favor escríbenos por @altosfm. Entonces la invitación es para que te conectes con Altos VIP el día viernes. ¡Chao, chao! El tiempo al aire se nos agotó. Y nos vamos corriendo a disfrutar de los eventos que son tendencia en nuestra ciudad. La invitación es a sintonizarnos de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde para disfrutar con la bella Carvet Amaya de Altos VIP, el magazine con lo más trending por Altos 107.1 FM. Introducing Carvana Value Tracker, where you can track your car's value over time and learn what's driving it. It might make you excited. Whoa, didn't know my car was valued this high. It might make you nervous. Uh-oh, market's flooded. My car's value just dipped 2.3%. It might make you optimistic. Our low mileage is paying off. Our value's up. And it might make you realistic. Car prices haven't gone up in a couple weeks. Maybe it's time to sell. But it will definitely make you an expert on your car's value. Carvana Value Tracker. Visit Carvana.com to start tracking your car's value today.